eso. Y bueno, para mí, la verdad, una de las secciones que más me gusta dentro de todos mis programas es cuando ustedes nos dan la oportunidad de venir a mi programa. El día de hoy tengo el gusto de recibir a Blanca Quiroz, que ella es la ganadora de Facebook. Blanca, ¿sí? Gracias por haber hecho esta receta especialmente para el programa. Gracias. Gracias que te tomaste el tiempo en escribirla y mandarla. Muchísimas gracias. Y bueno, pollo en cuñete. Así es. ¿Cocinas diario en tu casa? Sí, todos los días. Qué bueno, qué bueno, porque entonces así te toca cocinar un poco más. Ahora sí, toda la cocina es tuya. Gracias. Pero antes, ¿quieres que te lo ponga yo o que te lo ponga Cristian? ¡Cristian! ¡Está comiendo, déjelo! Lo agarramos con las manos en la masa. ¡Anda! Permiso, permiso. Eso, muy bien, ahora sí. Eso. Aquí no me sale bien el nudo, ¿eh? ¿No? No. ¿No? Así. ¡Ay, quédate, pues! ¡No, que tiene que cocinar, niño! Ya, hasta ahí, ya. Es horrible. Ay, ya ves por qué los tengo que controlar, los tengo que tener controladitos. Luego me dicen, pero ¿por qué los regañas si son como unos angelitos? Del angelito es del demonio. Pero bueno, querida, esta receta la aprendimos a hacer ¿cuándo? Ajá, es de una familia de Zitácuaro, me la enseñó. Y pues es muy rica y muy rápida y sencilla de hacer. Es lo que vi, está rapidísima de hacer. Rapidísima. Bueno. Ok, rapidísima. Vamos a cocinar, a ver. Ajá. Primero que nada, pues vamos a poner el pollo en una cacerola. Muy bien. Le ponemos aceite, ponemos el pollo y lo sellamos un poco. Muy bien. Entonces, ya después de que tenemos sellado nuestro pollo, le agregamos cebolla. Pero veo que cebolla en trozo grande, en trozo gordito. Sí, porque al final, cuando se sirve, no es necesario que sirvamos la cebolla. Ah, ok. Solo es para que le dé el sabor. De saborcito. Así. Órale, muy bien. Entonces le ponemos la cebolla. Como si estuvieras en tu casa, ¿eh? Muchas gracias. Yo soy tu ayudante. Muy bien. Yo recojo esto. Ajá. La cebolla, el ajo. ¿El ajo? ¿Cuántos ajitos? Es una cabeza completa de ajo. Muy bien. Uh-huh. Está delicioso. Está exactamente, bueno. Solo es para sabor. Muy bien. Uh-huh. Aquí, yo te la recibo. Gracias. Gracias. Para que veas que sí trabajo. Muy bien. También tenemos clavo. ¿Me vas a poner clavo? Sí. Oye, me cae tan gordo el clavo que yo lo omitiría en cualquier receta. Claro que no. A ver, ok. Bueno, clavo. Es al gusto también. A quienes no les gusta, pues. Perfecto. Yo lo pondría omitir. Porque no me gusta pisar en su casa seguramente. Ajá. Le ponemos solo uno. Solo uno. Solo uno. Uno es suficiente. Sí, okay. No es necesario más. Muy bien. Hierbas de olor. ¿Secas? Ajá, ¿puede ser? Así es. Oigan, lo que nunca les he comentado es que, por ejemplo, si yo pido una cucharadita de perejil picado, usted en su casa, si lo tiene seco, nada más use la mitad, por favor. Siempre que usamos las hierbas de olor secas, tienen mucho más concentrado el sabor que las frescas, por favor. Y nunca se los había dicho. Un manití, Olga Sana. Ajá. Para mi maní público. Okay. Muy bien. ¿Ya? Y ya dejamos que la cebolla y todos los ingredientes que acabamos de poner se vayan pues mezclando con el se pollo. Se van integrando los sabores. ¿Lo tapamos? ¿No se tapa? No. Okay, se deja así. Lo dejamos así. ¿Así nada más? Ajá. ¿Ni agua, ni caldo? Ahorita. Ah, ok. Ahorita, vamos. Ok, ahorita. Con calma. ¿Le puedes por favor menear a mis frijoles, claro, por favor? Sí. Ya que andas por ahí. Miren mis frijoles, qué buenos me están quedando. Mmm. Eso se está viendo. ¿Qué te parece? Sí. ¿Quieres probarlo? Delicioso, de sí. Vamos a probar, porque se me está haciendo agua a la boca. Vean, mi querida Blanca, probemos nuestros frijoles a ver cómo van. A ver si es cierto que están tan buenos como me dijeron que me iban a salir. Yo creo que sí. A ver. Deliciosos, muy ricos. Con un bolillito caliente. Sí. Con una tortillita de harina nada más así. Ah, sí. Me encanta, riquísimo. me encanta cocinar. Me gusta lo que hago, me gusta y me divierto. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, le vamos a agregar dos tazas de agua. Dos tazas de agua. Y. Y una taza de vinagre. Una taza de vinagre. Así es. Ok. Y. Se la ponemos. Se la ponemos. Uh-huh. Ok. Muy bien. Perfecto. Ok. Y ahora sí,
Perfecto. Dejamos que se cocine. Muy bien. Tapamos. Tapamos. Uh-huh. Y tenemos el resultado, el que tenemos aquí enfrente. Así es. Ok, aquí ya lo tenemos listo. Uh-huh. Aquí ya tenemos los ajitos, la cebolla. Sí. Y yo aquí tengo unos chiles a mi mano izquierda. ¿Yo qué voy a hacer con esos chilitos? Ah, bueno, es que cuando ahorita le pusimos el agua junto con el vinagre, uh-huh, una vez que se empieza a hervir, uh-huh, decimos a romper el primer hervor. Ah, muy bien, muy ajá, bien. Le ponemos el vinagre. Ok, el vinagre. Entonces imagínese, señora, que ya rompió el punto de ebullición y ajá, le ponemos vinagrito de los chiles. Así es, okay, al gusto. Listo. Ok. El chile también. También los chilitos también. Así es, sí. Wow. Ajá. Todos. Sí, María, yo me voy a comer. Hoy pican mucho. Sí, es al gusto. Sí, el gusto. Yo creo que uh-huh, así se va a ver padrísimo. Y yo aquí voy a poner unos. Aquí también, aquí. Ya le pasé. Y ahora sí tapamos. Ahora sí tapamos. Dejamos que se cocine el pollo y listo. Perfecto. Hoy creo que está más fácil. Muy rápido. Aquí ya tenemos lista. Muy y rápido. Bueno, entonces tenemos una cama de espinacas. Y podemos servir. Ahí están unas pincitas. Chan, charan, chan, chan, chan. Ah, no, no te. Era sorpresa, era sorpresa. A mí me dijo, ay, ya me voy. No, tú no te has dado cuenta de nada. Muy bien. No, no, era sorpresa. Discúlpame, mi responsabilidad. Pero aquí, mira, de mis ahorros te compré una vajilla. Bien, ah, muchas gracias. Santanita para ti. ¿Cómo gracias. Ves que no, la compró bien. Ella? La vino cargando desde Veracruz. Sí. Totalmente directamente para ti, mi querida Blanca. Ah, muchas gracias. Quiero decirle. Un aplauso para gracias. La vajilla. Que estoy muy contenta, la verdad, porque tengo a gente como Blanca que se toma la molestia en hablarnos, decirnos, oiga, yo quiero participar, en escribirnos la receta. La verdad, muchísimas gracias, Blanca. Y bueno, les quiero decir también. Yo sí le voy a poner cebollita. Sí, adelante, es al gusto. Y un ajito también lo voy a poner porque seguramente esos ajitos están deliciosos. Mira nada más. Qué lindo se ve. Y hoy la presentación final de este platillo la estamos haciendo en esta hermosa vajilla que nos enviaron nuestros amigos de Santa Anita. Y también tengo una vajilla para consentir a nuestro público. Lo único que tienen que hacer es llamar al 51-28-30-92 y decirnos de qué marca es la vajilla que estamos usando hoy. ¿Tú sabes cuál es la vajilla? Santa Anita. ¡Está muy bien! Y como tú lo acabas de adivinar, te vas a llevar esta hermosa vajilla que está preciosa. Además, quiero contarles algo muy importante de Santa Anita, y es que seguramente ustedes tienen una vajilla Santa Anita en su cocina. Y ya saben que sus colores son únicos y no se deslavan con el uso ni con el tiempo como otras. Además de que los platos están desarrollados para que no se manchen con el chile, tomate o los caldillos. Ingredientes muy mexicanos que por supuesto usamos diariamente en nuestros platillos. Además, todos los platos son súper prácticos porque son aptos para usarse en microondas, hornos convencionales o incluso gratinadoras y lavavajillas. Y por su modo de cocción de la cerámica no expide toxinas. Y claro, los colores Santa Anita son únicos y no se deslavan con el uso ni con el tiempo. Y bueno, si se te rompe algún plato o quieres de nuevo que tu vajilla crezca, son de fácil reposición, ya que los puedes encontrar en piezas sueltas o completas. Así que ya lo sabes, si quieres estrenar vajilla y cuidar la salud de tu familia, elige Santa Anita, porque detrás de lo bueno, Santa Anita. ¿Ok? Bravo. Ahora sí, mi querida Blanca, muchísimas gracias. Gracias. No te vayas para que seas conmigo el programa, por favor, te lo pido, gracias. Por favor. Y bueno, ahora sí, vamos a ver una cápsula. Ah, todavía no me despido. No. Vamos a una cápsula del chile, patrocinada por Jarritos, y ahorita regresamos para darle los ingredientes. Gracias. Jarritos presenta la historia de la rica gastronomía mexicana. Jarritos, qué buenos son. Desde hace 7 milenios, el chile ya formaba parte fundamental en la dieta humana. En América, los aztecas y los mayas utilizaron el chile para dar picor a sus comidas. La palabra chile proviene del náhuatl chil, que significa picante. La sensación del picor se debe a una sustancia llamada capsaicina, la cual se produce en las venas del chile. El chile es el fruto elemento primordial en la alimentación del mexicano, que contiene mayor cantidad de vitamina C. La variedad de chiles que se puede encontrar en México es sorprendente. Poblano, serrano, pasilla, morita, manzano, güero, chipotle, mulato, chile ancho, chilaca, cuaresmeño, jalapeño, habanero, de árbol, cascabel, entre muchos más, que se disfrutan mejor acompañados de jarritos, bebida elaborada con deliciosa fruta mexicana. Jarritos, qué buenos son.
Estamos de regreso. Muchísimas gracias, como siempre, a nuestros amigos de Jarritos por esta información culinaria de nuestros ingredientes. El día de hoy, para esta receta de pollo en cuñete, necesitamos 1 kilogramo de pierna y muslo, una cebolla, una cabeza de ajo, un manojo de hierbas de olor al gusto, 1/4 taza de vinagre de manzana, 2 tazas de agua y 1 taza de chiles jalapeños o al gusto, aceite al gusto, sal y pimienta y un clavito. ¡Eso! Bueno, mi querida Blanca, como siempre ha sido un placer que estés conmigo. Gracias. Muchísimas gracias. Pero, ¿qué les parece? Si tienes algo que mostrarnos, querida y adorada. Ay, claro que sí, pero ¿verdad? No es horario, mani. Vamos a verla, vamos a verla y ahorita platicamos. Ojalá les guste.